Hola belleza, espero que estén bien. Hoy les voy a hacer un video relacionado con la belleza, pero desde mi cocina. Y lo que voy a hacer es un champú de cebolla para la caída del cabello. Para esto vamos a necesitar una cebolla. Ustedes escogen si la quieren amarilla, blanca o si la quieren roja. Pero es una cebolla más o menos de este tamaño. Y pues esta roja es la que voy a utilizar, porque la cebolla roja es más concentrada. Aquí está la cebolla. Esta cebolla necesita estar seca, porque si le echamos agua de pronto se fermenta mucho más rápido y puede que las bacterias se metan y entonces se daña el champú. También vamos a necesitar un champú, y yo voy a utilizar este, que es para cabello negro, simplemente porque mi cabello es negro. Este tiene 400 mililitros. Pueden utilizar uno de 500 o uno de 400, como ustedes quieran. Yo voy a utilizar el de 400, y es muy importante que se le quite la tapita. Este champú no está lleno hasta el tope, porque ya yo lo utilicé dos veces para que me quepa la cebolla. Si utilizas un champú nuevecito te tocaría sacar un poquito. Pero bueno, lo que yo voy a hacer es algo súper sencillo. Voy a picar la cebolla en pedacitos pequeñitos y luego se lo voy a agregar al champú. Hay personas que licúan esto, que licúan la cebolla para agregárselo, pero a mí me parece que no, porque no me gusta pues que se vuelve muy aguado el champú. Aquí está la cebolla picadita. Si tu champú es de menos, porque hay unos champús que vienen de 250 mililitros, solamente agrégale media cebollita. Y aquí voy a proceder lo más fácil, que es colocarle la cebollita por dentro. Si te molesta mucho el olor a la cebolla, porque esto toma un olor fuerte, que mientras tenga el cabello mojado pueda que te huela la cebolla al cabello. Si te molesta mucho el olor, agrégale solamente media cebolla a un tarro de medio litro, o de 400 mililitros, como le estoy agregando yo. Bueno bella, y ahora ya que agregué toda la cebolla, pueden darse cuenta que está aquí adentro. Lo que voy a hacer es que con un palito de estos de madera voy a tratar de revolver un poco, como para que se vaya por el fondo, ya que saben que el champú es grueso. Trato de revolver un poco. El champú está rojo porque es que es de ese color, un champú negro para cabello negro. Revuelvo lo más que pueda. Y ahora lo voy a tapar. Me conviene mucho que el tarro es negro para evitar que se vaya a entrar la luz. Pero ahora lo que tenemos que hacer es guardar esto en un lugar oscuro. Puede ser en tu closet, en un cajón que nunca abra. Y esto lo vamos a guardar por 15 días, a esperar a que esté macerado. Lo ponemos a macerar por 15 días y luego de 15 días ya lo podemos usar. Luego de 15 días va a estar mucho más aguadito el champú, porque la cebolla empieza a soltar sus jugos. Puedes sacarle la cebolla y utilizar el champú solito. O si quieres también pues dejar la cebolla aquí abajo. Yo en lo personal prefiero sacárselo, pues para que no se vaya fermentando más y el olor vaya a ser después mucho más fuerte y vaya a ser mucho más difícil de retirar del cabello. Bueno hermosa, ya estamos en mi baño, porque yo voy a guardar mi champú de cebolla. Después de batirlo bien lo voy a guardar ahí. Lo voy a guardar acá, que es bien oscuro y esto casi no se abre. Ahora, por ahí cada 2-3 días ustedes vienen y baten la botella para asegurarnos de que todo el champú se va a impregnar de los líquidos de la cebolla. Importante batirlo sin destaparlo, simplemente batirlo. Ok, bueno, nos vemos en 15 días con este champú. Chaito. Bueno chicas, este champú ya lleva más de 15 días, la verdad se me pasó. Lo dejé 3 semanas guardado en un lugar oscuro. Pues igual eso no hace daño, al contrario, está más concentrado y lo único es que el olor queda más fuerte. Entonces lo que voy a hacer ahora es simple. Destapo esto y huele fuerte, eso sí les digo, un poquito fuerte. Entonces lo que voy a hacer es a colocar todo esto acá en este recipiente, porque es que lo voy a colar ahora. Yo espero que no se me haya quedado nada aquí adentro. Pero ahora lo que voy a hacer, pueden ver lo que digo, la textura es igualita. Ahora lo que voy a hacer es colocar este colador y ahora voy a colar. Pero bueno,
van agregando de a poquitos y eso va bajando. Este champú es bastante grueso el que utilicé esta vez. Como les digo, yo cambio de champú cada vez que me lavo el pelo porque no me gusta pues como utilizar siempre el mismo porque siento que ya después no hace efecto. Entonces bueno, la idea es esa, chicas. No les voy a alargar cada vez más el video porque yo creo que ya está largo lo suficiente. La idea es colar todo esto acá de nuevo y listo, usarlo como un champú normal. Huele un poquito feo, como les dije, mientras lo tenga mojado, porque apenas se seca el cabello, pues este olor se va. Y listo, chicas, solamente es colar esto acá y luego les muestro cómo van quedando los pedacitos de cebolla ahí en el colador. Bueno, amigos, pueden darse cuenta cómo queda la cebolla aquí, miren. Quedan los pedacitos de cebolla y listo, el champú de abajo queda clarito. Es súper fácil de usar, lo usan como un champú normal. Esto no hace daño. Hay algunas personas que tienen el cuero cabelludo bastante delicado. Entonces, si ustedes de pronto sienten que les rasca un poquito, apenas se lo aplican, esperen un ratico porque de pronto es la reacción de la cebolla en su cuero cabelludo activando la sangre. Entonces, no se preocupen por eso. Ya si ustedes ven que se les secó el cabello y siguen con la rasquiña, lo que deben hacer es reducir la cantidad de cebolla. O sea, que revuelven este shampoo con otro shampoo y lo usan normalmente. Bueno, yo termino de colar esto. No creo que necesite hacerlo en cámara, pues porque ya les estoy mostrando cómo quedan la cebolla en el colador y listo. Esa cebolla se bota y no pasa nada, ahí queda el extracto en el shampoo.